¡Récord del mundo. ¡Va a batir el récord del mundo! lo mismo: el, el que tiene las neveras de un bar paga el doble de la luz este mes que el año pasado. ¿Le digo yo que no puede ser? Lo que puede ocurrir es que haya consumido mucha más luz. Que también puede ser, porque hace un año no había mucha, apenas actividad en algunas actividades económicas, y ahora hay mucha más actividad. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con las resistencias sí, y con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Pero ya lo están viendo, amigos: el precio de la luz sigue desbocado. Un día como hoy, un 11 de septiembre. 20 años de esos atentados que cambiaron el mundo. Y además hoy se celebra el Día de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde Rafael de Casanova se rindió a su rey, al rey de España, y donde los nacionalistas, amigos, pues han querido hacer de ese evento un hecho heroico, un hecho histórico, para señalar la ruptura de España con, resto, con Cataluña. Algo totalmente manipulado, amigos, y fuera de la realidad y de lo que fue la verdad. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa, amigos, que tenemos que hablar de esa cacería de los medios de comunicación, de los partidos marxistas contra la derecha. Cómo han sido capaces de utilizar una agresión falsa para atacar por mar, tierra y aire al partido de Santiago Abascal. Algo vergonzoso, pero que cada día lo vemos más. Pasó con Samuel, cuando asesinaron a Samuel. Y amigos, lo cierto es que yo creo que todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia, pero los socialistas y los comunistas pretenden utilizar una violencia determinada siempre con un objetivo político. Y sobre todo ese objetivo político es marcar... Con la Cruz de David, al contrario. Sin embargo, ellos se olvidan rápido de sus agresiones. ¿Se acuerdan de Vallecas cuando los comunistas agredieron al partido de Santiago Vascar? ¿Se acuerdan? Eso sí que hay pruebas. Y también vemos cómo en el País Vasco, las Vascongadas, son atacados cualquier persona que va con la bandera de España, o ahora en Cataluña. Pero eso no son delitos de odio, solo son delitos de odio cuando les beneficia a ellos electoralmente. Un auténtico escándalo. Además, hoy tendremos que seguir hablando de esa lección que le dio Felipe VI al señor Sánchez. Le dio un golpe de atención, le dijo, hasta aquí ha llegado usted, tenéis que llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial pero sánchez amigos no quiere renovar el consejo de poder judicial sánchez quiere acabar con el consejo general de poder judicial para tener el poder absoluto hoy tenemos un auténtico programa porque no se vayan porque al final del programa hablaremos de lo que está pasando con las vacunas y sobre todo con sus efectos secundarios qué es lo que está pasando con las vacunas Amigos, lo veremos al final del programa. Y hoy, como siempre, tenemos un programa con los mejores. Con nosotros estará el gran Raad Saran, que nos va a hablar de lo que está pasando en Afganistán con las mujeres. También con nosotros estará José Antonio Vera. También en el programa nuestro querido Alfredo Perdiguero, que nos hablará de la agresión, supuesta agresión, justo a eh, Javier Villacorta, que nos hablará de ese golpe del Consejo Judicial para que el Rey eh, abdicara. También estará en el programa de hoy nuestro querido eh, señor Corcuera. Junto a Mabel, pedir que nos informará desde los Estados Unidos de América. Un programa que no se lo pueden perder. Decirles dónde nos pueden ver. Frecuencias eh, 48 de la Comunidad de Madrid. En redes sociales, en Twitter, arroba Mundo Roja y hashtag Mundo Rojo. En Facebook, en Distrito Televisión, en Telegrad, barra distrito televisión, en YouTube, en Distrito Televisión, en Dailymotion, eh, barra distrito televisión. También nos pueden seguir en tres patreon.com barra distrito tv. Eh, nos pueden seguir por WhatsApp en el teléfono 669-728673. Y también si ustedes quieren recibir información pueden escribirlo poniendo siguiente texto. Quiero información al teléfono de WhatsApp 669-728673. Decirle a todos los amigos que nos están viendo ya en, la, en Valencia, la provincia de Valencia, que nos pueden ver en la frecuencia 23. Pero además... Nos pueden ver por otros más sitios, eh, por ejemplo, en su teléfono. Si ustedes tienen un teléfono Android o un eh, teléfono Apple, se van a la tienda, tanto de uno y de otro, y se pueden descargar la aplicación. Nos pueden ver también en los smart eh, TV. Accedan al Apple Store de su smart TV o, y allí podrán descargar pues eh, la aplicación de Distrito y pueden verlo perfectamente en cualquier lugar del mundo la aplicación y en los dispositivos Fire TV Stick tanto de Google Crookers, eh, dispositivos Amazon y dispositivos de Xiaomi ustedes también pueden descargar la aplicación y cómo no nuestros amigos de los Estados Unidos nos pueden ver en la plataforma Roku y vamos a empezar vamos a empezar dando Primero las gracias a nuestra querida Mari Carmen, que ya está muchísimo mejor, y a todos nuestros amigos que nos siguen. Y sobre todo vamos a hacer pues, este programa un homenaje a todos aquellos que han sido víctimas del odio. Pero del odio marxista, del odio antiespañol y del odio en general. Porque el odio no tiene ideologías y la violencia tampoco, ni género ni ideologías. Sánchez no ha perdido perdón después de haber utilizado políticamente una falsa agresión. No hubo ocho encapuchados, no hubo agresión. No le habían marcado de forma violenta en su trasero a este chico la palabra maricón, sino que se la habían marcado en una orgía sadomasoquista. Eso daba lo mismo. Eso daba lo mismo. ¿Por qué? Porque la izquierda, extrema izquierda y el gobierno sátrapa de Sánchez junto a los medios de comunicación ya tenían todo preparado. Hay que acabar con los delitos del odio. Lo dicen los mismos partidos que agreden violentamente tanto verbal como físicamente a otros partidos de la oposición. Se lo recordamos, señor Sánchez, que el, con el partido que usted gobierna, miembros de su partido alentaron actos violentos contra vos en Vallecas. Le recordamos, señor Sánchez, que con los socios que usted gobierna, cada vez que van los partidos españolistas a las Vascongadas, son agredidos y usted se calla. Le recordamos, señor Sánchez, cómo hacen homenajes esos proetarras asesinos. Cuando usted saca de las cárceles a aquellos que mataban a la gente por ser españoles, le recordamos, señor Sánchez, que sus socios preferentes en Cataluña se dedican a acosar, a atacar a todo aquello que se llama España. Fíjese ustedes si tienen delito de odio para perseguir. No solo los delitos de odio, por supuesto que hay que perseguirlos contra cualquier persona, pero también los delitos de odio que ustedes realizan contra aquel que piensa diferente. Por eso, hoy dedicaremos el programa entero a los delitos de odio. Ya está bien de esta mamarrachada, de estos medios de comunicación que son patéticos, vendidos, rastreros. Luego veremos a Jorge Javier, cómo hace el ridículo. Un tipo que viene de Cataluña y dice que ahora le da miedo Madrid. ¿Ah? Y a todos los españoles que tienen que aguantar la dictadura totalitaria de los independentistas en Cataluña, ¿eso no te da miedo? Y a todo aquel que se siente español a Vascongadas, que tiene que ir con la cabeza gacha para que no lo identifiquen, ¿eso no da miedo? Ya está bien de la burla. Porque es la propia izquierda, son los marxistas amigos los que están utilizando que son los ofendidos cuando verdaderamente son ellos los que ofenden es la típica técnica de los comunistas. La verdad, amigos, que esta cacería que dura ya mucho tiempo estigmatizando, en este caso es vos, pero lo han hecho con el Partido Popular, lo han hecho con Ciudadanos, le da lo mismo, es con to todo aquel que no piensa exactamente igual que ellos. Hemos visto una campaña, hablando de delitos de odio, portavoces de partidos comunistas, franquicias de la narcodictadura boliviana, bolivariana de Venezuela, de la dictadura marxista de Cuba, hablando de odio. Los mismos que llevan tatuado a Che Guevara, ese que asesinaba a homosexuales. Porque, amigos, la izquierda, que ha perseguido siempre a los homosexuales, ahora defiende, pero bueno, defiende a los que sean marxistas, a los que piensan que la mayoría piensa diferente. A eso no los defiende. ¿Eso da lo mismo que sean homosexuales? No, no, porque no son los nuestros. Pero la izquierda, que ahora coge ese coto de los homosexuales, lo hace por una sencilla razón. Porque se da cuenta que después de perseguirlos tantos años, de matarlos, y de acosarlos, ahora le viene bien electoralmente sacar la bandera del, de, esta, de estos señores. Esto es una vergüenza ya. Es una tomadura de pelo que solo pueden caer esta trampa personas con poca materia gris. Pero claro, el acoso no solo ha venido de los partidos políticos, del gobierno de España hablando abiertamente de que los delitos de odio se están incrementando odio no solo es que ataquen a un homosexual por ser homosexual también es odio que ataquen a un homosexual a lo mejor por llevar la bandera a españa y a lo mejor delitos muchos delitos de odio es la paliza que le dieron a una chica que eso sí fue de verdad en la puerta del sol para robarle un bolso cinco marroquíes eso nos callamos, ¿no? Y cuando dicen que los delitos de odio, sobre todo, vienen de la inmigración ilegal, porque son culturas que chocan abiertamente con ese pensamiento libre que hay en España, pues también es más odio, más discriminación, ahora contra los inmigrantes ilegales. Esto es una tomadura de pelo ya barata de esta gente. Y más lasca, amigos, a ese querido ministro maricón, como le llamaba Lola Delgado, decirle que deje de ya de hacer el mal, porque sabía perfectamente este individuo, sabía perfectamente que en la investigación había pruebas, indicios de que el ataque había sido falso y sin embargo siguió utilizando este ataque falso para lanzar su campaña, para iniciar la cacería, para marcarlos con la estrella de David Aquellos que piensan diferente. Esta es la pura verdad. No hay otra después de este mensaje, después de lo que estamos viendo, y continuarán. Son alertas fascistas que no existen. Aquí solo hay una alerta, y es la alerta contra este gobierno sátrapa que gobierna con los enemigos de la Madre Patria. Este gobierno sátrapa que gobierna con la basura política, incluidos ellos, de Europa compartidos del peor pelaje que se ha conocido hasta ahora en cualquier lugar serio. Y para tapar, para tapar que la luz está subiendo día sí, día también, de que las colas del hambre cada día son más grandes, de que no llegamos a final de mes, de que Hacienda nos saquea los bolsillos, se saca de nuevo Pedro Sánchez eh, una carta de la manga y un truquito para desviar la atención. Pero lo malo es que desvía la atención con un fin, el generar odio, odio hacia el contrario, odio hacia que piensa diferente a él. Y la situación cada día es más tensa, porque el marxista sí necesita la tensión, la violencia. Porque sin tensión, sin violencia, sin demagogia, sin manipulación, ¿qué van a vendernos? Si es que no tienen nada que vendernos. ¿Qué nos va a vender? ¿La extraordinaria gestión de la pandemia? ¿La extraordinaria gestión económica? ¿La extraordinaria gestión en Cataluña ha parado la, 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 la situación de los independentistas catalanes y vascos? No. Tiene que vender enfrentamiento. Como decía Zapatero, quiero tensión en las calles. Pues Sánchez quiere tensión en las calles para tapar el agujero negro que es su gestión. Una gestión mediocre de un gobierno mediocre y de un Partido Socialista, amigos, que esperemos que pronto salga del poder, porque el agujero que está dejando a España. Es difícil de llenar. Y recuerden, amigos, que no les engañen los ministros fake, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar con una noticia que es un bombazo que ha sacado el diestro y que muy pocos medios la han sacado. Dice la siguiente noticia: Bombazo, Juan Carlos I adicó presionado por la amenaza de un complot en el que habría participado el poder judicial según la denuncia de Acodaz. Atención a esta noticia. Dicen que ACODAT, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia ante la Audiencia Nacional por considerar que hubo una manipulación del reparto de los asuntos en el decanato de los juzgados de Palma de Mallorca, en la que participaron el juez Castro, ya jubilado, y el perito Rafael Balaguer y que en cualquier caso estos hechos son constitutivos de un delito de nombramiento ilegal para cargo público castigado en el artículo 405 del Código Penal, del que considera también responsable a quien en esos momentos eran altos designatarios del Consejo General de Poder Judicial, el entonces vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces y ahora senador por el Partido Popular, Fernando de la Rosa Tornet, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenada, y el secretario de organismos en ese momento. Censo Rodríguez Padrón. Atención a esta noticia que es muy, muy grave, porque al parecer el caso NOS, amigos, eh, nace de una manipulación previa entre el juez y un perito. Atención, el juez Castro y un perito que fue previamente manipulado la presencia de ese perito. Tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta, director del Diestro. Buenas noches, don Javier, ¿cómo se encuentra usted? Hola Jesús Ángel, buenas noches, Bien, y tú, muchas gracias. Don Javier, eh, esta noticia que ha pasado desapercibida en muchos medios de comunicación, pero ustedes que tienen son muy audaces, la han, la han publicado, tiene muchísimas aristas, porque lo que ustedes están denunciando es que su Majestad el Rey Juan Carlos I tuvo que abdicar porque hubo un complot previo en el cual eh, estaba compinchado el Consejo General de Poder Judicial. Explíquenos exactamente lo que ha Bueno, efectivamente, esta es una denuncia, es un artículo firmado por el propio eh, presidente de la el juez Fernando Presencia, en, la que lo que se viene, en el que lo que se viene a decir es que eh, lo que sucedió... Eh, es que el, el perito encargado de, de, de todo el caso de Palmanova, etcétera, etcétera, que después de, derivó en el caso NOS, fue, ya estaba en contacto con el juez Castro antes de presentarse la querella, que en su momento se presentó sobre Palma Arena, sobre el caso NOS, etcétera, etcétera. Ya estaba trabajando, haciendo trabajos de peritaje para el juez Castro, o incluso lo, lo reconoció en la propia sede judicial, tal y, como, tal y como se informa en el propio artículo. Y el, 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 de hecho, el abogado de, de Matas le preguntaba constantemente: ¿Pero entonces usted, usted estaba nombrado antes de presentero? ¿Cómo se, se hicieron esos trabajos si todavía no estaba presentado en la querella? Es decir, lo que aquí se habla es de un complot que derivaría en el, al final no solamente en el tema de Matas, que, de que aquí no se entra en la validez de ese, de ese asunto judicial, sino que derivaría en la, en la figura del que por bueno, entonces era el yerno del rey que era Jaime Entonces, más o menos lo que está diciendo el artículo, si no me equivoco, es que hubo manipulación de pruebas para cazar al, al yerno del rey, Iñaki Urdalgarín, y de esa forma provocar y... la dedicación del, del rey de España en ese momento, don Juan Carlos eh, <coughs> I, ¿no? Efectivamente, lo que viene a decir básicamente es esto, una de las formas de llegar a... O sea, porque aquí no estamos, no se está diciendo en ningún momento que Kurda sea culpable o e inocente de nada. O sea, no se está, no se está poniendo bajo sospecha nada. Lo que se está poniendo bajo sospecha es el nombramiento de, el nombramiento del juez Castro, que bueno tuvo también sus más y sus menos porque fue nombrado bajo presiones y con una intención, eh, eh, su, su contacto con el por el, por, por, con el nombrado perito, y todo era con la intención de llegar lo que aquí mantiene Fernando Presencia y lo que mantiene la CODAP, y por ese motivo a presentar la denuncia, eh, la cuestión era llegar al final a la figura del rey. Si de todas formas Jesús Ángel, si analizamos un poquito en qué momento nos encontramos ahora de la historia y analizamos un poquito nuestro pasado anterior, eh, ahí hay dos figuras clave que han sido sustituidas, por así decirlo una fue en su momento el rey juan carlos y otra que, que bueno que tenía sus, sus cosas vamos a dejarlo claro y otra fue mariano rajoy y ahora mismo nos encontramos eh, al, frente de, eh, al frente de la jefatura del estado con el rey felipe y con pedro sánchez y con una situación social, sanitaria y económica sobre todo sanitaria una situación muy extraña, demasiado extraña y parece que estos dos son los personajes indicados para llevar una situación así tal, tal y como está España en estos momentos. Mm. O sea, es decir, también mantenemos que todo, esto viene de, todo lo que está sucediendo ahora viene de largo. Viene de largo, pero además, ya para terminar, eh, ustedes dicen en el artículo que el Consejo General de Poder Judicial y una de las personas muy marcadas es la actual ministra eh, de Defensa que formaba parte de ese Consejo General de Poder Judicial, eh, estarían metidos en el complot para fabricar ¿Qué? pruebas previamente. Efectivamente, efectivamente solo mantiene el juez, Fernando el juez Fernando Presencia, que se había denunciado. Lo que, mantiene, lo que mantiene es que esto tiene que estar permitido para llegar a una situación como la que hubo en el, juzgado de, en el juzgado de Palma con el juez Castro. Todo tiene que estar permitido y avalado por el Consejo General del Poder Judicial, que en su momento hizo oídos sordos de las reclamaciones que hizo en la defensa de Mata sobre el asunto. Y, y por tanto habría que convenir. Que, son, que están directamente implicados en, esta, en todo este asunto, a permitirlo. Pues, don Javier, eh, nos deja usted los pelos como escarpias con estas noticias que nos dan exclusivas desde el diestro y ahora le seguiremos llamando para que nos siga informando sobre esta situación. Y bueno, la verdad que se queda unos muy sorprendidos que haya habido un complot contra el rey Juan Carlos para echarle, para que en su momento. Muchísimas gracias, don Javier, por haber estado aquí en el Mundo Rojo un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel, un abrazo muy grande. Pues ahí se quedan ustedes, amigos. Esa noticia es un auténtico bombazo informativo en el sentido de que si esto es verdad y lo que las palabras que ha dicho don Javier, eh, pues son ciertas, un, esto todo, que lo que está pasando ahora tiene ya un plan previo desde hace muchísimos años porque para, hacer para destruir el, lo que es la unidad de España, uno de los requisitos previos era sacarse del medio cuanto antes a Su Majestad el Rey, según esta noticia. Vamos a seguir, porque ya nos metemos en el tema de fondo, en el tema de la cacería, de la cacería mediática, de la cacería política, de la cacería eh, que están iniciando los marxistas, eh, con un puño cerrado, casa por casa de aquel que no piensa igual que él, utilizando la violencia contra los homosexuales, la violencia contra las mujeres. A ellos le da lo mismo. Ellos quieren implantar una dictadura del pensamiento único y cualquiera que se salga de ese pensamiento único o de lo que ellos dicen, pues hay que perseguirlos inventándose historias. Y si no, escuchen lo que decía la humilía del del señor Jorge Javier eh, contra Ayuso en Sálvame, diciendo más o menos que en Madrid se había perdido la libertad, que él tenía miedo porque había habido una agresión contra un homosexual que había sido falsa. Escuchen la demagogia de este tipo, que viene de una región que se llama Cataluña, en la cual no se puede ni respirar. Porque hay una auténtica dictadura total de separatismo y viene aquí a la tierra de la libertad a decir que tiene miedo porque más o menos gobierna la derecha y además lo hace mucho mejor que la izquierda. Escúchenle. Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo. Nunca, nunca. Para mí la llegada a Madrid fue eh, llegar eh, a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía eh, dar rienda suelta a mis sentimientos. Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón. Creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe ese Madrid, entiendo que también en muchísimos puntos de España ese sentimiento, yo no sé, eh, o esa sensación de libertad se está perdiendo empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios no me siento seguro a la hora de ir por según qué sitios a según qué horas de la noche a la hora que yo quiera ir y no no estamos todavía en el peor momento esto va a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio demasiado tolerantes. Pues es verdad, hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio, de la televisión basura. Hemos sido muy tolerantes con que el marxismo se fuera expandiendo como a la peste por todas las ramificaciones mediáticas de este país y también por la administración pública. Hemos sido muy tolerantes. Nunca tendríamos que haber dejado, amigos, que esa ideología que ha matado más de 100 millones de personas se esté... Apoderando de nuestro país y sobre todo de los medios de comunicación. Este señor, cuando habla de miedo, habla de miedo a aquel que piensa diferente a él y utiliza ese buenismo clásico de la, del marxista para intentar ganarse a la gente. Tengo miedo, tengo miedo de que ustedes piensen diferente a mi pensamiento, a mi doctrina única, a mi, do, a mi adoctrinamiento. Esto que, este, se cree que somos niños de cuatro años. Pues si tienes miedo de estar en Madrid, vete a Badalona. Vete a Badalona. O si no, si tienes miedo de estar en Madrid, vete a las vascongadas. A ver si no ahí estás más contento. O vete donde quieras, pero déjanos ya en paz de empaparnos con tu televisión basura. Y para basura es el ministro del Interior que tenemos, el señor Marlasca. Eh, patético el señor Marlasca, amigos. Es un tiparraco de lo peor. Este tipo, después que le han pillado con el heladito de los helados, que sabía perfectamente que, que, esta, que este ataque era falso, que lo ha utilizado políticamente, sale ahora diciendo que, que, bueno, que lo importante es que hay que luchar contra los delitos de odio. Sí, contra los delitos de odio hay que luchar, pero también... Contra los ministros odiosos también hay que luchar. Y si no, escucharle ¿Le preocupa, ministro, que alguien pueda utilizar una denuncia falsa para relativizar y más sobre todo desde el estrado o desde un escaño en el Congreso de los Diputados? Se ha apuntado, no se ha apuntado en ninguna dirección y en ningún hecho. No? no, lo que se ha apuntado es a la existencia de hechos plurales. Vuelvo a repetir, delitos de odio. Esto no es, estamos preocupados por el incremento de delitos de odio. Lo dije en el mes de julio pasado, lo estamos viendo todos los días. Y decíamos, ministros odiosos, porque miren la noticia que dice lo siguiente, la agresión de Malasaña. Grande Marlasca vendió la agresión homófoba pese a que la policía la investigaba como falsa desde el martes. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, sostuvo durante toda la mañana del pasado miércoles la apariencia de veracidad de la denuncia de la agresión en el madrileño barrio de Madrasaña. Es más, no dudó en mantener la acusación de que el discurso de odio de la ultraderecha, de vos, era lo que había provocado el clima para ese tipo de ataques. Lo hizo pese a que contaba, porque lo había exigido a él, con un sistema de información permanente con la policía para seguir el caso al detalle y de forma instantánea. Y lo hizo pese a que los agentes encargados de la investigación le alertaron desde el martes por la tarde-noche de las dudas con respecto a la credibilidad de la denuncia. El ministro dio incluso datos de la investigación y aseguró que los autores quedarán identificados y antes que tarde puestos a disposición judicial. Pero pese a estas acusaciones, el ministro conocía ya de primera mano las serias dudas sobre la credibilidad de la denuncia. Es más, es en el momento de la entrevista, la policía ya le habían dicho al señor Marlasca, que en las cámaras del barrio no aparecía ningún supuesto grupo organizado de ocho encapuchados. Toda esa información estaba a disposición de Marlasca, pero él prefirió seguir inflando las movilizaciones convocadas para esa misma tarde y prefirió seguir lanzando una acusación cuya falsedad debía, cuando menos, haber barajado a la vista de la información que le trasladaban los agentes. Los policías, además, Contaban con una orden, pasar reportes cada 20 minutos a sus mandos directos, porque el ministro quería tener bajo control este caso de forma permanente. Esos reportes, de hecho, tenían un destinatario final, el ministro. Una presión nada habitual que no ayudaba al desarrollo de una investigación pausada. Marlaska, vete ya a tu casa y déjanos tranquilo. A nosotros, a los homosexuales, a los heterosexuales y a todo el mundo. Porque es el peor ministro de Interior que ha tenido España en su historia. Tenemos al otro lado de Sky, a don Alfredo Perdiero. ¿Cómo está usted, don Alfredo? Jesús Ángel, un placer saludarte como siempre. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? Lo le veo muy moreno. ¿Qué tal? Llevo vacaciones forzosas desde el 15 de marzo. Eh, eh, si Dios quiere, ahora estoy en la que le dije al marroquí que se pusiera la mascarilla por cuarta vez y mantuviera la distancia de seguridad, que tienen que incongruencia, y me metió otra falta grave esta dirección general de la policía, y por tanto, el día 16, si Dios quiere, me incorporaré a, a, al turno ordinario como jefe de turno de la comisaría a la cual estoy destinado. Pues eh, bueno, bienvenido, a pesar de, de la cacería que están haciendo contra usted por decir... Lo que hay que decir, don Alfredo, ¿qué opina de un ministro como el señor Marlasca que sabía ya de antemano de que este caso, este, esta agresión fake, pues lógicamente pues podría ser fake, como dice la misma noticia que nos ha contado Carlos Cuesta? Mire, Jesús Ángel, eh, ya sabe que llevo 33 años de policía y cuando viene la noticia... Yo dije lo primero que había que condenar y había que detener a los posibles autores, pero cuando menos me chirriaba mucho que una calle como la que era estrecha, con cámaras a ambos lados de la calle, ocho encapuchados, ocho, con sudaderas, a las, a las cinco y cuarto de la tarde de un domingo caluroso con, 30, con más de 30 grados. Eh, eh, y que le habían agredido, hecho esa barbaridad a, ese, a esa persona. Y ni la, la, ni la vecina del bajo ni la vecina del primero había oído nada, cuando menos a mí, como policía, y así lo transmití, era, eh, había que tener prudencia. Prudencia y sentido común en el sentido de que me parecía muy gravoso lo que estaba denunciando, como para que fuese verdad. Cuando los compañeros de la Brigada Provincial de Información, ya que sabe usted que eh, la investigación se la quitaron a la, a la, al grupo de Policía Judicial de Centro para que la llevase el grupo antiodio de la Brigada Provincial de Información, expertos evidentemente en estos temas, y cuando después de patearse la calle entera buscando eh, testigos, buscando comerciantes que tuvieran cámaras que enfocaron a la puerta para ver esa, ese grupo de ocho personas. Cuando vieron que no había nada en las cámaras de un lado ni de otro, solamente estaba el individuo que denunció paseando por la calle. Y cuando no había gente, no, la cámara del metro, ni salía ni entraba gente de más de dos, cuatro, seis o ocho personas, los compañeros fueron los que primero eh, dieron el toque de atención diciendo, ojo, que esto puede ser falso. Como usted sabe, ayer por la mañana se le cita a declarar y eh, se le cita engañado, es decir, diciendo que venga a firmar la denuncia y a puntualizar algunas de las cosas que ha dicho, y una vez que se le pregunta reiteradamente, se le aportan las pruebas que hay y ven claramente que es claro, se derrota, y es cuando él, gracias a los compañeros, una vez más, de la Policía Nacional, de, de evidentemente que le, que le que hicieron el interrogatorio, se derrumba y dice que es una agresión consentida, una práctica asado masoquista con dos personas que ya le digo que se están buscando y que eh, su pareja, que es la primera que asistió a, a curarle, es la que le incitó a declarar porque no, no se podía permitir esa agresión eh, supuestamente homófoba. Cuando, evidentemente, él denuncia, los compañeros de centro, eh, evidentemente, lo primero que hacen es eh, intentar buscar por todos los medios posible, posibles. Eh, eh, personas que hayan han hecho ese hecho uh -huh. y es cuando en ese momento se, dan, se notifica este hecho y se pasa a la brigada de información como usted ha dicho, mire Jesús Ángel eh, que un ministro interior, en lugar de crear alarma social, en lugar de eh, exacerbar y alterar eh, la cosa para que la gente se asuste o que la gente tenga miedo o que la gente piense que realmente lo que no es, a mí me da y es mi ministro interior o mi máxima autoridad, me da cuando menos le voy a decir pena o vergüenza. Vergüenza porque, como usted ha dicho, desde el minuto uno él sabía, o desde el dos le voy a poner, sabía de la investigación, sabía que los compañeros le dijeron que prudencia, sabía que los compañeros dijeron que había cosas que no, no cuadraban unas cosas con la otra, y ya cuando dijeron posteriormente que no había ninguna cámara que enfocase a este señor, desde luego el ministro del Interior, repito, máxima autoridad, no puede respaldarse en que los delitos de odio se han incrementado cuando hoy por la mañana... El Observatorio LGTBI ha dicho que no han aumentado las agresiones homófobas. Por tanto, ¿quién miente? Un punto más de inflexión, Jesús Ángel. Ayer, el consejero de Interior en Cataluña dijo que había grupos organizados, mayormente de Menas o Esmenas, alguno español, que eh, eh, desde el verano su acometido, su gracia, su, su no sé, su forma de pasarlo bien eran ir a la caza del gay. El señor ministro del Interior dijo que eso no era, que no había, que no existía o que no, o que no lo como tal no lo conocía. ¿Quién miente? El consejero del Interior o el ministro del Interior. Pues así don Jesús Ángel le puedo decir muchas cosas. De luego es vergonzoso, vergonzoso, asqueroso y repugnante que la izquierda mediática, como está puesto el testimonio del señor presentador, en el cual ha creado una arma social tremenda haciendo que un colectivo que, de, que no debería distinguirse por ser, porque todo el mundo tenemos los mismos derechos y todo el mundo deberíamos eh, circular libremente por la calle, ha asustado a la gente, ha intimidado a la gente, ha hecho que la gente tenga miedo a caminar por la calle de Madrid. Cuando le digo, Jesús Ángel, el, el último estudio que salió, antes de ayer, si no me equivoco, dice que España es la sexta ciudad del mundo más segura para el colectivo LGTBI. Ante eso simplemente decir que qué vergüenza y poca vergüenza. Para decir lo que, no, lo que han dicho y no pedir perdón después de las barbaridades que ha soltado por su boca. Pues don Alfredo, yo creo que ha hecho un discurso perfecto, claro y evidente de lo que está pasando aquí en España y es evidente de que quieren utilizar a las claras, pues hechos aislados para vendernos una mercancía falsa en este caso y también maligna para la sociedad. Don Alfredo Perdiguero, a ver cuándo le vemos un día por aquí, por los platos del cuando, Mundo de Rojo. Cuando usted tenga a bien citarme y pueda dejar a, a mi niña recolocada con su madre. Estaré encantado de hacerlo, Jesús Ángel. Pues nada, un fuerte abrazo. Me alegro mucho de hablar con usted y que ya haya pasado esas sanciones tan injustas de ese ministro, Marlasca, que más que ministro parece un agitador social. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Uno de vuelta para usted y todos los espectadores. Ángel, buenas noches, gracias. Buenas noches y amigos, vamos a continuar porque después del golpe, el puñetazo, el mandoble que le dio el señor Lesmes a Sánchez, más o menos diciéndole que el poder judicial se dedica a juzgar en función de las leyes que el legislativo tiene y no en función de intereses políticos. Pues vino luego el puñetazo, el sablazo de Su Majestad el Rey Felipe VI. Miren ustedes la siguiente noticia: soberano Zasca de Felipe VI a Sánchez y al resto de partidos. Lesmes. Os ha leído la cartilla. Un soberano Zasca, el rey Felipe VI, ha dado un regio puñetazo sobre la mesa y ha instado al gobierno social comunista de Pedro Sánchez y al resto de partidos a ponerse de una vez por todas de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya son más de tres años que, sobre el papel, ha caducado el tiempo de la institución encabezada por Carlos Lesmes y, por tanto, tendría que haberse producido los relevos tasados por la ley. De ahí que, tal y como cuenta el 8 de septiembre de 2021 el diario El Mundo, el monarca español, presente en la apertura del nuevo curso judicial, haya sido bien claro en su mensaje al gabinete sanchista, pero también a la oposición. Felipe VI, en un corrillo posterior al discurso inaugural de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General de Poder Judicial, fue directo al grano. Os ha leído la cartilla a todos. Sin embargo, a pesar de que tanto las palabras de Carlos Lesmes como posteriormente del monarca español deberían de haber hecho mella, la situación sigue bloqueada. Cierto es que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dio el 7 de septiembre de 2021 un primer paso en aras de conseguir deshacer el entuerto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, proponiendo al PSOE Sanchista una negociación que descurra paralela a un cambio en el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial para dar más poder a los magistrados. Pero ni con esas, el Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, tildó de nueva excusa la propuesta del líder del Partido Popular para seguir teniendo secuestrada ya más de mil días la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente, también se diseñó la posibilidad lanzada por Casado de mantener un encuentro con Pedro Sánchez para abordar la propuesta del PP y ni siquiera se considera la opción de que sea el presidente del gobierno quien descuelgue el teléfono para mantener un encuentro con el representante del principal partido de la oposición. amigos llevamos mucho tiempo hablando de este tema. es la lucha terrible por conquistar, por acabar con el poder judicial que tiene el señor sánchez. es cierto que se tenía que haber renovado ya hace más de mil días ese consejo general de poder judicial. pero es cierto que en estos instantes, donde la libertad, donde la democracia, donde el mismo sentido de España está en peligro en manos del marxismo, de las hordas marxistas, es muy complicado llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. Casado propuso que los magistrados tuvieran más participación en ese Consejo General del Poder Judicial. Y salió Bolaño y dijo que eso, nada, que el Poder Judicial tenía que estar sometido con mano de hierro al gobierno. En unas palabras que impactaron y vimos la pasada semana. Por eso, amigos, Su Majestad dio un golpe de mano, dio un sablazo a Sánchez, ¿eh? también de refirón a la oposición, pero sobre todo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha hecho nada para cambiar el Consejo General de Poder Judicial. Lo que pretende, amigos, es doblegarlo y de esa forma tener el control absoluto de los tres poderes. Ya tiene el Legislativo, ya tiene... El Ejecutivo ya tiene la prensa y ahora quiere el Poder Judicial. Porque así son los sátrapas, amigos. Quieren el poder absoluto. ¿Y qué es lo que quieren los sátrapas? El pensamiento único, que nadie proteste, que todos digan siempre lo mismo. Si no, hablarán y te perseguirán. Iniciarán campañas diciendo que incitas el odio. Si estás en contra del marxismo, incitas el odio. Ojo, si un marxista te mete una paliza o un separatista te mete una paliza y quema la bandera de España, eso no es odio, eso para el progresismo, para el PSOE, ¿sabes lo que se llama? Ser progresistas. ¿eh? Y encima quieren que traguemos con esas. Vamos a seguir, vamos a seguir amigos, porque atención, esa payasa fracasada que tiene Barcelona como alcaldesa, y digo, payasa fracasada porque fracasó en su carrera de payasa, porque antes de ser alcaldesa era payasa. No es un insulto, es una definición. Pero bueno, que increíblemente ha ganado dos elecciones en Barcelona. No sé qué le pasa a nuestros queridos amigos de la ciudad Condal, que les pasa por la cabeza para tener a esta señora como alcaldesa. Fíjense lo que dice o lo que ya está haciendo. Yo lo decía hace tiempo. Primero quitarán las calles relacionados con Francisco Franco y luego quitarán las calles de los reyes y luego quitarán quitarán y quitarán y no me equivocaba y si no miren esta noticia Barcelona quita a los reyes católicos su ya calle con el voto a favor de los socialistas del señor Izeta el separatismo catalán en su afán por eliminar cualquier vestigio que pueda recordar la historia de España Pone su punto de mira en el callejero de las ciudades, en este caso de la de Barcelona. La ciudad condal ya no contará con la calle dedicada a los Reyes Católicos, situada en el barrio de Valvidrera. Este cambio se ha debido a una iniciativa impulsada por un grupo de vecinos vinculados con el secesionismo y contó con el respaldo del Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y los Comunes, la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El argumento que ha utilizado esta plataforma separatista fue que la colonización de las Américas, la expulsión del pueblo sefardí, la complicidad con la Santa Inquisición o el modelo monárquico y autoritario con el que Isabel y Fernando... Reinaron. Ese es el argumento. El nuevo nombre de esta vía será Elisa Moragas Ibadía, que fue maestra y defensora de los derechos de la infancia. Pero en Barcelona ha habido muchos cambios de calle. Desde la llegada de la payasa fracasada de Ada Colau en el 2005 al consistorio de Barcelona, se ha modificado en varias ocasiones el callejero de la ciudad con el apoyo de los separatistas y el Partido Socialista Catalán. En marzo de 2017 se aprobó en el ayuntamiento el cambio de nombre de la Plaza de la Hispanidad por el nombre de la Plaza de Pablo Neruda. El principal argumento para este cambio fue el siguiente. La Fiesta Nacional de España está identificada de forma deliberada y notoria con la Hispanidad. Un concepto vinculado a la imposición de formas de gobierno y culturas, al ataque a lenguas, entre ellas las peninsulares catalana, vasca y gallega, y la rapiña y genocidio sistemático de pueblos y sociedades americanas. En octubre de 2018 también se aprobó el cambio del nombre de la Avenida Borbón por la del 15. En abril de 2018, el Ayuntamiento de Colado aprobó quitar la calle dedicada al almirante Pascual Cervera y Topete, héroe de la guerra de España contra los Estados Unidos en Cuba en 1898. La alcaldesa Podemita alegó que el almirante fue un facha a pesar de que Cervera nació en 1839 y murió en 1909. Pues ahí lo tenemos, amigos. La persecución de la historia. ¿Por qué persigue esta gente a la historia? ¿Por qué quieren eliminar cualquier referencia histórica en las calles, en los libros, en los medios de comunicación? Porque estos señores quieren destruir el mismo sentido de España. Y la mejor forma para destruir el sentido de España... ¿Eh? es destruir su historia. Es que mmm, nadie quiere que sepa que Fernando Católico era el conde de Barcelona. Nadie quiere que sepa que era el rey de esos territorios catalanes, Fernando el Católico. Que... No, no, eso es facha. Todo lo que tenga que ver con España, amigos, esta gente, el marxismo, lo, lo cataloga como facha. Hablan, cambian una calle diciendo que la, la hispanidad, la hispanidad es la mayor unión de culturas y razas de la historia de, de la humanidad, analfabeta. La hispanidad es la unión de una india y un blanco, la unión de un negro y un blanco, la raza cósmica, como hablaba vasconcelos Colao. Pero esta gente, que en sus espaldas tienen más de 100 millones de muertos, lo vamos a recordar van de víctimas cuando son los verdugos. Y vamos a terminar, vamos a terminar, porque atención a esta noticia que pone contra las cuerdas también a Pedro Sánchez. La subida a la luz, amigos, el desgaste por fin, el desgaste del sátrap aparece, que el centro derecha va para adelante y Sánchez va en caída libre. Atención, que ha perdido más de un 20% de, de apoyo. Estamos hablando de pasaría de 123 escaños. A 98. Atención a esta noticia. El nuevo curso político pone a Sánchez al borde del abismo. El PSOE cae por debajo de los 100 escaños. La apertura del nuevo curso político trae la confirmación del desgaste de gobierno en general y de Pedro Sánchez y el PSOE en particular. La gestión de la pandemia, las vacaciones en la mareta, la crisis de Afganistán y, sobre todo, el precio de la luz, que el pasado lunes volvió a marcar un récord colocan a los socialistas por debajo de los 100 escaños según una encuesta de Sima2 para el mundo una tendencia a la baja que ni siquiera los cambios en el ejecutivo lograron invertir dejando el camino libre a Pablo Casado y al PP que podría gobernar con el apoyo de vox en la misma línea va la encuesta de Data10 para Oke Diario ...que confirma el hueco del gobierno... ...si este 6 de septiembre hubiera elecciones generales... ...el Partido Popular ganaría con solvencia... ...alcanzando los 131 diputados... ...y un 30,2% de intención de voto... ...el PSOE acusaría ese desgaste... que confirma que se queda por debajo del umbral de los 100 diputados... ...y con 98 sería muy de lejos... ...a los del Casado que podría firmar... ...una amplia mayoría absoluta con el partido de Santiago de Abascal... Eh, como recoge el diario de Eduardo Inda, el PSOE ha perdido 22 escaños desde la llegada a Moncloa de Sánchez y ni, da, ni da, siquiera la amplia remuneración del gobierno, donde se ha prescindido de personas muy importantes como Carmen Calvo, Iván Redondo o José Luis Ábalos, maquillan el desastre. Pues esa es la realidad, amigos. No maquillan el desastre ya. Y para eso se están inventando estas campañas del odio. Lo ha dicho el señor Perdiguero. No hay más delitos. Agresiones contra los homosexuales que antes y si las hay se están organizando grupos grupos de menas como os ha dicho en, por ejemplo en Cataluña para perseguirlo pero eso no quieren ver ojo que si las, les agreda a un homosexual un grupo de menas eso está bien visto eh para la izquierda tiene que ser para poder criticarlo tiene que ¿eh? tiene que ser una persona con la banderita de España y que le llame maricón para poder criticarlo pero claro Llega ya un momento que la gente se harta de tanta inmundicia política y dice: Basta, basta, Pedro Sánchez, no queremos verte en nas, que no podemos ni encender la luz contigo, que ya empiezan a saltar los garbanzos, que empiezan a saltar los garbanzos en las mesas de los españoles con la llegada de este tipo, amigos. ¿Qué es lo que pasa? Y al parecer, los españoles empiezan ya a darse cuenta. ¿Por qué? Porque están viviendo en sus propias carnes lo que significa el progresismo, lo que es la progresía. Y vamos a irnos a publicidad, pero antes, amigos, vamos a recordarles la importancia de esta campaña, una campaña que pretende salvar a 7.000 personas de la muerte y sobre todo concienciando. Yo creo que este mensaje, amigos, le conciencia a todos ustedes porque muchas personas que me están viendo seguramente que si hubieran escuchado este mensaje y hubieran hecho caso a este mensaje a tiempo, tendrían a sus familiares al lado. Y el mensaje es el siguiente. ¿Sabían ustedes que más de 30.000 muertes en España se producen por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora, coge boli y papel al 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene el señor... Corcuera y viene con ganas de poner a su sitio sobre todo esa cacería mediática que ha hecho la izquierda contra la derecha. Y sobre todo como el ministro y el gobierno ha utilizado una desgracia, una supuesta desgracia, para intentar arañar votos. Y sobre todo para echar gasolina en las calles. Que las quieren encendidas. Ojo, que la gente tenga cuidado. ¡Nos vamos a publicidad! Y no se vayan, amigos, porque volvemos muy pronto.